Yo nací en Villa Crespo y cuando volví de vuelta al barrio. Apenas entré a Mayúmana, yo no tenía otros trabajos, daba algunas clases y algunos eventos sueltos. Recién estaba saliendo, no era una época de muchas giras, era algo que nos quitaba el sueño, pero de buena manera. Había una energía, una emoción y un querer pertenecer a eso. Yo puedo ver el potencial y la posibilidad que tienen de aprender y si tienen el ritmo. Así que le digo, bueno, ¿tienen algún trabajo para darme? Entonces me dicen, sí, venite mañana a las 8 de la noche y vas a hacer Sadranut. Me dan una linterna, la remera de Mayúmana. Acomoda a la gente, nene. Vení.